Muy buenas noches a todos, bienvenido una vez más al UV Brown Bag, edición para América Latina en español. Este es el episodio número 139. Estamos grabando hoy, 25 de febrero, con una audiencia en vivo. Esta noche tenemos de presentador, amigo de UV Brown Bag, Mr. Stalin Peña, que nos va a presentar el tema de VMware Horizon View sobre vSAN. Si esta es tu primera vez en el programa, lo invitamos a formar parte de esta tu comunidad y, por qué no, también a participar como un presentador. Usted mismo puede sugerir el tema que desea presentar y con todo gusto lo incluimos en la lista de presentaciones. A los que se encuentran esta noche en vivo, les agradecemos por participar y los que están viendo la grabación, les invitamos a participar en vivo cuando les sea posible. Pueden encontrar más información en professionalvmware.com/brownbags. En Twitter estamos en @vbrownbaglatam en el hashtag vbrownbag. También grabamos todas las sesiones y lo tenemos en nuestro canal en YouTube. Pueden buscar el user vbrownbaglatam. Y les invito a participar cuando les sea posible también en cada podcast que tenemos alrededor del mundo, en Estados Unidos, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y por supuesto aquí en América Latina. Bueno, yo soy uno de sus colocutores, humildemente vExpert, VCP. Estoy en Twitter, me pueden buscar Kyle Murley o en LinkedIn. Como cada semana, nos acompaña el buen amigo Larry. Larry, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos desde Costa Rica. Bienvenidos nuevamente al VBrown Back Latam. Esperamos que la presentación de hoy les agrade. Como pueden ver, ahí están también la forma de contactarme. Pueden contactarme vía Twitter como VirtualizeCR. Soy también, como dice Kyle, VCP, VExpert y líder del VMware User Group para Costa Rica. Adelante, Kyle. Muchas gracias, Larry. Pues sin mucho más, voy a pasarle aquí el control a nuestro amigo Stalin Peña. Stalin, ¿desde dónde nos acompañas hoy? Sí, buenas noches, caballeros. Mi nombre es Stalin Peña. Esta noche lo estoy acompañando de la ciudad de Bergenfield, New Jersey, en Estados Unidos. Para mí es un placer hoy hablarles sobre View Horizon View y VMware vSAN, para ustedes. Esta presentación va a ser una presentación mixta. Voy a hablarle de cada tópico y al mismo tiempo le voy a enseñar mi home lab y cómo he configurado cada producto utilizando Nested Virtualization. Sin más, basically, perdón, sin más, para hacer esto más rápido, vamos a comenzar con la presentación. Voy a ver verdaderamente a darle una introducción de quién es Stalin Peña. Este es su servidor, Stalin Peña. Esta es mi información donde pueden conseguirme. Mi blog está en construcción, muy pronto será abierto para todos. Voy por el, como dice, por el vExpert, entonces necesito hacer el blog con Dios adelante. Pero primeramente le voy a hablar de qué es Horizon View. So, ¿qué es Horizon View? Horizon View es una propuesta de mercado de máquinas virtuales por VMware. Horizon View ha estado en el mercado ya varios años. La primera versión de Horizon View fue en el año 2006, si no me equivoco, con Horizon View 2.0. Horizon View es la forma en cual, o es la tecnología que VMware utiliza para virtualizar el desktop. Principalmente cuando salió la primera versión, solamente se podían utilizar o se podían virtualizar computadoras que estuvieran corriendo el sistema operativo de Windows. En la versión 2.0, básicamente el único sistema operativo que era compatible era Windows XP para hacer máquinas virtuales. Después, las versiones fueron avanzando para incluir los diferentes sistemas operativos. ¿Qué es Horizon View en sí? Es una tecnología que ayuda en la implementación de proyectos de migración de sistemas operativos. Hay muchas compañías que están
tratando de migrar de un sistema operativo a otro, porque ya el sistema operativo viejo no está bajo soporte por Microsoft, por un ejemplo, o ahora en las nuevas versiones con Linux. So, entonces, nos ayuda a crear esta transición del sistema operativo sin tener que hacer cambios de hardware. ¿Qué es lo que hace? Tú puedes crear una máquina bajo software y hacerla disponible al usuario utilizando un client para que el usuario se pueda hacer familiarizarse con el nuevo sistema operativo antes que su máquina sea migrada a este nuevo sistema operativo. También facilita la implementación de programas de BYOD y alarga la vida de equipos. ¿Qué con esto? Muchas compañías ofrecen planes a los empleados de, en vez de asignarle un laptop que es oficial de esa compañía, prefieren que que el usuario traiga su propio laptop y le instalan un client o el Horizon Client en su computadora y se le dan acceso a ese desktop que está localizado en el data center. Porque esto verdaderamente le facilita la vida a las compañías, porque así ayudan a mantener todo el data dentro del data center y impide que este data sea robado o sea transferido a cuentas o a personas que no están trabajando para esa compañía. ¿Cuáles son los requerimientos para una implementación de Horizon View? Horizon View está compuesto por lo que se llama Horizon Connection Server, cual es el broker o la máquina que verdaderamente hace como el tráfico, como si fuera un policía de tráfico, que deja la entrada y la salida de las conexiones a la infraestructura de Horizon View. Horizon View también puede ser utilizado o se puede ser desarrollado utilizando máquinas virtuales que están ya compuestas y que tienen el Horizon Agent dentro de ellas, o también tú puedes crear máquinas virtuales utilizando la tecnología de Compose Server, que verdaderamente lo que hace es que toma la imagen principal de una máquina y le hace copias en memoria a las cuales son verdaderamente repartidas dentro del grupo de computadoras que tú haces que le das, presentas a tus usuarios. Para tú entrar a un ambiente de Horizon View externamente, lo que se utiliza es lo que se llama un security server o en las versiones nuevas, como las versiones 6.x o 7.x, se utiliza el Access Point. ¿Qué es el View Security Server? El View Security Server, como acabo de explicar, es aquella máquina que se expone en el DMZ para hacer como el proxy para las conexiones que van a hacerse hacia el Connection Server. Lo único malo que pasa cuando se utiliza un Horizon Security Server es que la conexión del Security Server al Connection Server es una relación de uno por uno. Cuando tú configuras el environment, tú tienes que, como se dice en inglés, you have to map, tú tienes que hacer una conexión, you have to map el Connection Server con el Security Server. Y si ese Security Server se cae, las conexiones externas al data center no van a pasar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho VMware en las versiones 6.x y 7.x? Ha introducido la nueva tecnología que se llama Access Point. El Access Point es un SUSE appliance que hace el trabajo de lo que hace el Security Server, pero ahora tú puedes crear dos connection servers internos y puedes crear lo que se llama un load balancing VPIP dentro de tu
dentro de tu ambiente y el connection server o el access point se conecta al VIP y puedes hacer el load balancing dentro con los dos connection servers. Como es un producto de VMware, Horizon se conecta al vCenter server. Tú puedes tener esta también es una relación que es uno por uno. Puedes tener un connection server conectado a un virtual center. Lo que quiero decir, pues la cantidad de conexiones que un server puede soportar, aunque un connection server puede soportar, son 5.000 conexiones. Entonces, tú puedes tener más de un connection server conectado al mismo vCenter server, pero no puedes conectar un connection server que está en un data center A al vCenter server que está en el data center B. Tiene que estar en el mismo data center para que las conexiones trabajen sin ningún problema. Como dije anteriormente, hay diferentes métodos de crear máquinas virtuales. Tú puedes utilizar lo que se llama el Master Image. El Master Image es la primera máquina que tú vas a crear, a la cual vas a sacarles copias, que son las copias que tú le vas a asignar a tus usuarios. Para que la implementación, uno de los requerimientos para crear múltiples máquinas es lo que se llama crear un snapshot de la máquina principal o del master image. Eso es algo que le voy a enseñar cuando estemos haciendo el demo de Horizon View. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a Está hacer pausa clarísimo, aquí. según vemos. No, ok, entonces continuamos. Esta es una arquitectura o un diseño o un concepto de arquitectura para Horizon View. Como pueden ver, Horizon View tiene un cliente que se llama Horizon Client. Este cliente puede ser instalado en laptops, en desktops, en tabletas, o también puede ser instalado en PCs. Cualquiera de estas máquinas o de estos clientes pueden accesar a un ambiente de Horizon View. Entonces, como pueden ver en el diseño, cuando el cliente se encuentra fuera del LAN o del data center, el cliente hace una conexión que va a pasar el primer firewall y va a contactar al View Security Server que se encuentra en la mayoría de los casos en el DMC. Esa es la mejor práctica, poner este servidor en el DMC. He visto clientes que lamentablemente no siguen esta práctica y ponen el View Security Server detrás del firewall, y lo que VMware no considera una buena práctica. Cuando el tráfico pasa el View Security Server, entonces el View Security Server manda ese tráfico, cuando ya ha sido validado, hacia el View Connection Server. El View Connection Server decide y verifica dónde se encuentran esas máquinas virtuales o virtual desktops que están accesibles para los clientes que están haciendo la conexión. Estas máquinas se encuentran dentro de los clusters que tú tienes acceso dentro de la arquitectura de Horizon View. Aquí a la derecha podemos ver el Composer. El Composer es la máquina que verdaderamente hace el trabajo duro. ¿Por qué yo digo que es el trabajo duro? Porque esa máquina necesita refrescar todas las máquinas que se encuentran aquí adentro. Y es algo que está conectado a un SQL Database para mantener una lista de los cambios que se hacen en cada máquina. En una arquitectura de Horizon, también no solamente tú das acceso a máquinas virtuales, tú también puedes conectar tu connection server a implementaciones de Citrix
Puedes también conectarlo a implementaciones de Remote Desktop. ¿Qué facilita eso? Eso facilita que todas aquellas aplicaciones que están ya que han sido dadas por tu compañía o le dar el acceso a tus clientes, también mantener el mismo acceso utilizando la infraestructura de Horizon Client. Entonces, antes de continuar, me gustaría presentarle lo que es vSAN. Lo que quiero es primero salir de la presentación y entonces entrar al demo porque así pueden presentar cada concepto y cada implementación, cómo trabaja y todo cómo está conectado. ¿Le parece bien? ¿O quieren que haga una pausa y le enseñe Horizon primero y después continuamos con vSAN? Puedes enseñar, yo creo que Horizon, para hacer así como la intro de la demo. Claro. Entonces, este es, por favor, no se asusten, este es mi humilde, mi home lab en la casa. Como pueden ver, es mi vCenter server. En el vCenter server estoy corriendo lo que se llama Nested Virtualization. So, tengo dos hosts que son Apollo y Zeus, que son básicamente hosts que son físicos. Después todo es nested o es virtual. Entonces, si cambiamos a lo que se llama el VMware de VMware and Templates View, aquí te puedo enseñar que estos son los servidores que componen la implementación de View, que son el Connection Server, que es una máquina de Windows. Connection Server puede ser se puede ser instalado en Windows 2008 o Windows 2012. Esos son los sistemas operativos que tú puedes utilizar para instalar el Connection Server. Básicamente se recomienda que la máquina de Connection Server, dependiendo la cantidad de usuarios que se vayan a conectar, el máximo es 5.000, tú debes de configurar esa máquina con suficiente resources para que pueda soportar el nivel de clientela que va a estar accediendo la máquina. En esta presentación yo he configurado esta máquina, si no me equivoco, con 4 gigs de memoria, 2 vCPUs y un hard drive de 50 gigabytes. Y básicamente no es una gran máquina porque verdaderamente solamente estoy corriendo 4 desktops en ella. Pero para seguir la presentación, como te dije, como les acabo de explicar, el Composer Server es aquella herramienta dentro de la arquitectura de Horizon que configura los cambios que tú le haces a la máquina virtual que tú le das acceso a tus clientes. El Composer tiene un requerimiento. El requerimiento es que necesita tener una base de datos SQL para poder mantener los cambios en esa base de datos, los cambios que tú le haces a las máquinas en esa base de datos. Algo que también les expliqué durante la presentación es que uno de los componentes es tener lo que se llama un master image. El master image en mi caso es esta, Windows 7 Master. A esta máquina, tú componer los pools o los grupos de máquinas que le vas a compartir, necesitas crearle un snapshot, porque el snapshot es lo que verdaderamente el Composer va a mirar y va a utilizar para la creación de las máquinas. Ese es verdaderamente lo que pasa en la infraestructura de vSphere cuando tú haces una implementación de Horizon View. Eso es lo que pasa en el backend. Ahora, este es
el Horizon View Administrator Console. Cuando tú instalas el Horizon View Connection Server, este es el console que verdaderamente tú tienes acceso. Esa IP que está presentada ahí es el IP de mi Connection Server. Cuando tú instalas el Connection Server, tú tienes que asignar un usuario que va a ser el administrador de la implementación. En mi administrador es el administrator at splab.local, que es mi domain administrator de mi domain en mi lab. Entonces, como podemos ver debajo del inventario, tú puedes aquí ver el número de sesiones, si hay sesiones conectadas, si hay algún problema con las VMs que tú tienes acceso, si hay algún problema con los remote desktop section hosts, si tú estás también dando aplicaciones utilizando remote desktop sections as well, y también si hay algunos eventos o algunos errores que dentro de tu infraestructura te lo va a dejar saber debajo de System Health. Como puedes ver, debajo de System Health, ahora mismo mi connection server está rojo. La razón por la cual mi connection server está rojo es porque connection server está utilizando lo que se llama un self-signed certificate. Entonces, cuando tú utilizas un self-signed certificate, la conexión se presenta como si tuviera un problema. Como no está utilizando mi conexión, se acaba de desconectar, pero eso no deja conectarnos de nuevo y darme una oportunidad de presentarle la conexión desde un principio. Entonces, vamos a entrar la contraseña y vamos a esperar que nos conectemos de nuevo. Ok, perfecto. Entonces, como les seguía explicando, la razón por qué aquí se ve algo rojo es porque yo tengo, como les dije, un Trusted Certificate, porque es un Self-Signed Certificate que ha sido instalado y no está utilizando un certificado por una compañía como VeraSign, como GeoTrust ahora mismo. Entonces, para la base de Horizon View, tú tienes lo que se llama un catalog. En el catalog, tú puedes crear lo que se llaman desktop pools. Desktop pools son aquellas conjuntos de máquinas que tú creas para darle acceso a tus clientes utilizando el imagen que tú ya has configurado. Para esta implementación, yo creé dos pools, una que está de Windows 7 y otra de Windows 10. Son Windows pools que son consideradas lo que se dice floating pools. Floating pools son aquellas máquinas que no son asignadas exactamente a un usuario específico. Lo que quiere decir que si tú configuras cinco máquinas dentro de un grupo y hay cinco usuarios, la primera máquina que está abierta o que esté disponible, el primer usuario que se conecte al pool la va a recibir. Cuando esa máquina, el usuario se desconecta, esa máquina vuelve a ser puesta dentro del pool. Eso es lo que se llaman floating pools. A lo mejor se preguntan, ¿y qué pasa con los settings del usuario cuando el usuario se desconecta de la máquina? Cuando tú configuras un Horizon View, una implementación de Horizon View, hay algo que se llama Profiles o View Persona Management también. Esos settings que se utilizan como de Roaming Profiles en Windows, el View Persona Management Server coge esos settings y lo hace y lo toma y lo coge y lo pone dentro de un profile que crea y es localizado dentro de una localización que tú haces utilizando group policies o pólizas de dominio en tu domain controllers. Eso es algo que le voy a demostrar también para darle un vistazo de cómo se hace. Pero le voy a entrar aquí al Windows 7
para darle una vista de cómo está compuesta. Esto, como le acabo de decir, esto es un aromatic desktop pool, floating assignment, que están link clones a vCenter. ¿Qué quiere decir eso? Que mis máquinas están dentro de vCenter y que son máquinas que están compuestas de una imagen a la cual la imagen va a cambiar cada vez que yo haga un snapshot de mi master image. Como pueden ver ahora mismo, el Access Group, todo el Access Group ha sido definido como default. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo definir un grupo de usuarios específicos para poder entrar aquí. El state ahora mismo, el estado, el grupo de máquinas se encuentra en un estado enable. Eso quiere decir que las máquinas están disponibles. Como pueden ver también, el number de entire users es 2. El number de machines es 2. La reclamación de discos está seteada. ¿Qué quiere decir la reclamación de discos? Cuando usted tiene o configura un grupo de máquinas y hay un disco que se ha sido asignado a esa máquina, si las máquinas no están utilizando el disco que usted ha asignado, ese disco puede ser reclamado por la implementación. Y como pueden, si seguimos para abajo, te dan un trecho de reclamación también, que es de 1 GB. A la derecha del PIM podemos ver la configuración de los settings del pool, que es 2 máquinas. Cada vez que vamos a suponer si el pool no está sido utilizado, siempre se tiene que mantener una máquina prendida o encendida todo el tiempo. El nombre que se ha sido asignado automáticamente a las máquinas utiliza ese pattern, que, o sea, todas las máquinas van a comenzar con ese sufijo y van a ser añadido un número al final. Entonces, algo que tenía que verdaderamente explicarles es que antes que se me vaya, los protocolos que se utilizan para la conexión a un Horizon View son RDP o PC over IP. Esos son los protocolos que el Horizon View Client utiliza para hacer las conexiones hacia los desktops que están disponibles. Cuando estás dentro de un LAN, la mayoría de las conexiones pueden pasar sobre RDP, pero también puedes configurar el pool que siempre sean las conexiones utilizando PC over IP. Como podremos saber, ¿saben la diferencia entre los dos protocolos de RDP y PC over IP? ¿O tienen alguna pregunta sobre los protocolos? Creo que sí, igual sería bueno que aclares cuál es la diferencia, porque PC over IP a veces se vuelve confuso. Bueno, como pueden saber, el protocolo de RDP es basado en un protocolo de Microsoft. El porte o el port para ese protocolo es el port 3389. Cuando algo que sucede con RDP es un protocolo muy pesado que a veces para implementaciones que van sobre el WAN no tiene un buen performance. Por eso fue que VMware hizo en conjunto con Teradici, le hizo una licencia para poder utilizar el protocolo de PC over IP, que es un protocolo que está optimizado para hacer conexiones sobre el WAN, a la mismo que lo hace también RDP, pero es más liviano y es más optimizado, como dije anteriormente, para conexiones que son sobre el WAN, para serles sinceros. Esa es la mayor diferencia entre los dos protocolos. Uno es más optimizado para estar dentro del data center y otro es para conexiones que vienen de afuera.
Entonces, en este pool que yo hice de Windows 7, como le dije, tengo dos máquinas. Las máquinas son máquinas que se encuentran en Link Clones. También, cuando tú creas un pool, tú puedes hacerle esas máquinas estar disponibles a un subnúmero grupo de usuarios. So, le vamos a decir, si yo quiero una máquinas 1 y 2 solamente estar disponibles a usuario 1, 2 y 3, solamente usuario 1, 2 y 3 se podrán conectar a esas máquinas que tengo disponible. Cuando vas a sección, en sección puedes ver si hay alguna sección que está corriendo. Como pueden ver, yo tengo una sección que está en lo que se llama un disconnect state. Y cuándo fue la conexión conectada, si la conexión viene de afuera, como puedes ver, no está conectada a ningún security server porque la conexión es interna, qué tiempo lleva y cuándo fue la última vez que ha hecho contacto la máquina con el Horizon Client. En donde, debajo de Entitlements, como pueden ver, esos son usuarios 1 y 2 que yo les he dado acceso a entrar a este pool. Debajo Tasks, si tú estás haciendo alguna refrescamiento, un rebalancing o un recomposing, máquinas van a aparecer debajo del task. Events son todos los eventos que pasan cuando alguien se conecta a ese pool de máquinas que tienes. Vas a ver la información debajo Events y pólizas. Si tiene, como pueden ver, ahora mismo yo estoy negando todos los multimedia redirections. Si quieres añadirle acceso a los USB ports de tu máquina física, lo puedes hacer. Y también cuál es el protocolo que se va a utilizar por este pool de máquinas también. Entonces, para darle una demostración de verdaderamente lo que es un View Connection Server, ¿qué más mejor que hacer una conexión con el View Horizon Client? So, yo lo que he hecho es, he instalado, esta es mi máquina, pueden ver la imagen ahora mismo, ¿verdad? Estamos viendo el escritorio. El escritorio, ok, perfecto. Entonces, voy a ver, este es mi Horizon Client. Client. Entonces, en el Horizon Client, tú vas a entrar el new server, el IP address o el fully qualified domain name de tu servidor de conexión o connection server. En mi caso, yo he creado un fully qualified domain name en mi host, en el host file de mi computadora para poder hacer la conexión. Entonces, voy a hacer una conexión ahora mismo a mi Horizon Connection Server. Aquí, como puedes ver, me dan un warning diciéndome que el certificado que tiene mi Connection Server no es un certificado por una compañía, porque es un self-sign, pero como es un lab, podemos darles continue. Entonces, aquí, cuando el Horizon Client ya hace la conexión con el Horizon Client, Connection Server, te pregunta cuál es tu usuario, cuál es tu password y el domain a cuál es tu usuario pertenece. Entonces, vamos a entrar a las credenciales de Horizon User One. Se va a autenticar y cuando el usuario proceda a la autenticación, va a ver cuál es lo desktop pools que tiene disponible dentro de Connection Server. Como yo he creado dos pools, una de Windows 10 y otra de Windows Server, le he asignado los dos pools al mismo usuario, él va a ver todos los pools que están disponibles para él. Y si yo hubiera estado conectado a un remote desktop server para aplicaciones de Microsoft, todas las aplicaciones hubieran estado listadas también aquí dentro de este dashboard. Entonces, vamos a dar un clic al Windows 7 Pool. Y esto va a ser una conexión,
a la máquina virtual. Entonces, como podrán ver ahora mismo, esto es una máquina virtual que está haciendo, que estamos trabajando y que está, ha sido, ha hecho, ha, ha sido puesta disponible para nosotros por el Horizon Server. Como pueden ver, es una máquina pequeña que lo que tiene son 2 gigabytes y está corriendo Windows 7. Y puedes trabajar como si fuera cualquier otra máquina. Yo estoy mandando todos mis settings, como le dije, al profile. Por eso está haciendo le está mandando a otro lado, pero es básicamente como si fuera una común y corriente. Entonces, vamos a suponer que quieres hacer una transición o quieres, como te digo, volver a tu escritorio principal. Lo puedes hacer sin ningún problema, solamente tienes que minimizarlo y la máquina virtual viene de nuevo y se queda aquí. Si quieres conectar, si quieres conectar algún USB device o a tu máquina virtual, lo puedes hacer. Puedes configurar lo que sea conectado, como te digo, desde que la máquina se inicia o cuando la máquina se termina, también lo puedes desconectar. También te dan opciones. Si quieres hacer, como te digo, o lo que se llama share folders. Share folders es, si tú tienes algunos folders que están en tu escritorio y tú quieres que sean disponibles con la máquina virtual, tú lo puedes hacer y eso va a crear que se cree un folder en la carpeta principal del usuario. So, el usuario va a ver folders que están aquí, están en el escritorio dentro de su máquina. So, vamos a suponer, ¿qué te facilita eso? Te facilita que si tú tienes una versión de Microsoft Word que no es compatible con la versión, o tú tienes un documento que es un documento que solamente es compatible con la versión 2016 de Microsoft Word, un ejemplo, tú puedes instalar 2016 dentro de esta máquina virtual y en tu máquina principal puedes tener 2010. Y puedes hacer el cambio del documento dentro de esta máquina y lo puedes salvar dentro de tu máquina principal sin ningún problema. También algo que le quería mencionar, estas máquinas virtuales son máquinas virtuales que se consideran read only. Si tú instalas cualquier software dentro de la máquina, la máquina lo va a salvar dentro del System Disposable Disk. ¿Por qué? Porque esta máquina, cuando yo la apago, esa máquina va a pasar por un proceso de recomposición. So, si la máquina es infectada por un virus, solamente tiene que ser hacerle, como te digo, hacer apagada. Cuando es apagada, va al sistema de reposición, es destruida y de recreada para uso en la próxima vez que un usuario se conecte. Entonces, si yo dejo que el usuario instale algún programa, el programa va a ser instalado lo que se llama System Disposable Disk. También con Horizon existe la disposición que podemos crear discos BNDK en los cuales el usuario puede almacenar información y esa información puede ser conectada dentro de este desktop. Entonces, para las grandes empresas, el beneficio que esto representa es el siguiente. Si tú estás trabajando remotamente, la compañía no puede, no, si quiere, solamente te da acceso a este remote desktop y tú puedes trabajar dentro del data center. Y te puedes conectar al data center y a continuar haciendo tu trabajo utilizando tu computadora de casa o tu tablet sin ningún problema. También yo puedo configurar pólizas que prohíben la conexión a USB devices o también
no permiten que el data que estás trabajando aquí adentro sea transferido a otro sitio. So, utilizando las mismas pólizas o de que tú tienes en tu dominio en Windows, también tú se la puedes aplicar a estas máquinas, porque son máquinas común y corriente de Windows que están corriendo la misma carpeta que tienes en tu trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? No, no. Todo Ok, bien. perfecto. Seguimos. Entonces, vamos a minimizar esto. Vamos a volver al desktop pool y le voy a dar una simulación de cómo se crea un desktop pool. Vamos y hacemos un right click, un clic en desktop pool. Vamos a crear una simulación de un desktop pool de un principio. Le damos a Add. Aquí tenemos las diferentes tipos de pools que pueden ser creadas. Como pueden ver, tenemos lo que se llama un Automated Desktop Pool, un Manual Desktop Pool, un RDS Desktop Pool. So, el Automated Desktop Pool es una máquina que automáticamente va a ser recreada y destruida dependiendo el pool que tú crees. Un Manual Desktop Pool son máquinas que han sido precreadas en antes que no van a utilizar el Composer para crear las máquinas. Son máquinas que son full clones, como en otras perdón, en otras versiones se le llamaba. Entonces, también tenemos la opción de crear un Remote Desktop de Remote RDS Desktop Pool. ¿Qué es un RDS Desktop Pool? Si tú tienes un farm de lo que se llamaba antes Terminal Server en Windows, o tú puedes realmente crear pools que son basadas en Windows Operating System. Hay muchas organizaciones que lo que utilizan esto es para crear Terminal Servers que están basados en Windows 2008. Ese es el único caso que yo lo he visto. Entonces, vamos a crear another Automated Desktop Pool. Le vamos a dar Next. Entonces, aquí te preguntan si tú quieres hacer este pool dedicated o floating. Si lo hacemos dedicated, cada vez que el usuario se conecta a la máquina, siempre va a utilizar el mismo usuario, o sea, la misma máquina, perdón. Si lo hacemos floating, va, como le expliqué antes, va a ser un grupo de computadoras y va a seguir el modelo de lo que se dice en inglés, first in, first serve. O sea que va a ser el primero que entra, va a recibir la primera máquina. Cuando se vaya, esa máquina vuelve de nuevo a ser parte del grupo de máquinas que están disponibles. Le das Next. Aquí te va a preguntar si es una máquina que es un full virtual machine o si es un View Composer Link Clones. Estas son las máquinas que van a utilizar el snapshot que le hablé anteriormente. Entonces, aquí les asignas un nombre o un ID al desktop pool. Cada desktop pool tiene que tener un ID. ¿Cuál es el nombre que quieres que sea disponible cuando el usuario se conecte? ¿Cuál va a ser el nombre que va a ser disponible para el usuario cuando el usuario se desconecte? Y puedes también crear una descripción, Be Brown Bag. Le damos Next. Aquí tú defines el concepto de tu desktop pool. Si tú quieres, como le dije anteriormente, puede tener diferentes connection servers. Si quieres hacerlo específico, un connection server, lo puedes hacer aquí. Cuando la máquina ya no está siendo utilizada, tú puedes también cambiar el state de la máquina. Tú puedes que la máquina sea suspendida o la máquina sea apagada. En nuestro caso, vamos a hacer que la máquina siempre esté on. Tú puedes, y el usuario puede desconectarse
automáticamente, o puede ser que la máquina le haga un log off al usuario si el usuario se desconecta. Para serle sincero, nunca he sido fanático de esto, porque a veces el usuario puede ser desconectado por alguna desconexión en su internet connection, y esto puede ser que el usuario pierda acceso a su data y pierda también la sesión en la cual estaba trabajando. Esto puede darle mucho dolor de cabeza a los usuarios cuando es configurado. Perdón. Si tú quieres que la máquina sea rebootada por el usuario, lo puedes hacer aquí. Y también puedes como delete o refresh machine and log off. Esto quiere decir que cuando el usuario haga un log off en la máquina va a ser refrescada, va a ser recompuesta de un principio, va a ser eliminada y va a ser recreada cuando el usuario vuelva a entrar. Puedes definir el display protocol que vas a utilizar, PCB over IP o RDP, como le expliqué antes. Puedes utilizar 3D rendering también. Lamentablemente no tenemos una tarjeta de 3D en el servidor, no podemos hacer un demo de esto. ¿Cuántos monitores quieres utilizar? Actualmente Horizon View soporta 4 monitores por cada view connection. La máxima resolución, pues, es una resolución de 3840 por 2160. Pues también, si no tienes el Horizon Client, puedes utilizar cualquier HTML5 browser para también tener acceso. Es algo que es recomendable para también hacer o facilitar en el desktop pool. Puedes también hacerle settings al Adobe Flash Quality. Puedes también hacer un trolling de cómo es la imagen de Flash que los usuarios pueden ver. Le ponemos Next. Aquí puedes, como te digo, definir el nombre que va a ser aplicado a la máquina. Cuando haces un Enable Provisioning o Start Provisioning, todo es básico. Vamos a utilizar un nombre cualquiera, vamos a llamarle B Brown Bag. Vamos a tener una máquina siempre va a estar prendida. Puedes crear un provisioning timing, y vamos a poner nuestra opción, le vamos a dar que a la máquina va a ser disponible de una vez. Possible file redirection. Estos son como les expliqué cuando si querías que el usuario tuviera acceso a instalar cosas dentro de la máquina. Le puedes asignar una letra específica dentro del desktop, o puede ser que la máquina automáticamente se la asigne por ti. En nuestro caso, vamos a utilizar la letra H. Entonces, puedes utilizar Storage Optimization. Lo que es Storage Optimization, Storage Optimization va a hacer que la máquina es como si estuvieras utilizando Storage I/O dentro de vSphere. Eso es lo que va realmente Storage Policy is all about. O lo que va a hacer es que si hay una máquina que está dominando la consumción de I/O dentro de ese Data Store, Storage Optimization va a hacer que tus máquinas virtuales se pongan en un número de shares más alto que las otras máquinas que se encuentran dentro de ese share. Eso es lo que hace Storage Optimization. En este caso, no vamos a utilizar VirtualSAN para este pool, porque mi VirtualSAN es muy pequeño y no va a tener espacio para hacer esto. Entonces le damos Next, buscamos la máquina Master, vamos a hacer un Windows 7.
El snapshot que vamos a seleccionar snapshot 1, donde la vamos a localizar las máquinas dentro de vCenter. Entonces, en vCenter, tú puedes crear folders en los cuales tú puedes localizar o puedes salvar, perdón, puedes salvar las máquinas que Horizon va a crear. Para esta implementación, la vamos a salvar en VueVMs. ¿Cuáles son los hosts and clusters en el cual vamos a conectar las máquinas? En nuestro caso, vamos a seleccionar Olympus. Le vamos a dar OK. ¿Cuál es el resource pool de cuál vamos a utilizar? También puedes utilizar resource pool para crear un grupo de resources que van a garantizar reservaciones y límites para las máquinas que vas a crear. En este caso no he creado ninguna, so va a utilizar el root resource pool dentro del cluster. Y por último, vas a seleccionar el data store donde vas a guardar tus máquinas. En nuestro caso, lo vamos a guardar en NFS. Le damos Next. Entonces, aquí, Advanced Storage Optimization, el disco de cada máquina es regenerado cada 7 días para así consolidar el disco si ha visto cambios en el disco de la máquina virtual. Por default se le asignan 7 días para comprimir el disco. Y también se reclama un gigavatio de disco que no ha sido utilizado. Aquí es donde se conecta a tu Windows Domain. Tú asignas donde las máquinas que vas a crear van a ser salvadas dentro de tu Active Directory Domain. Entonces, ahora mismo el Horizon Client, el Horizon Connection Server, perdón, se está conectando a mi Windows Domain SPLab y me está preguntando dónde poner las máquinas que voy a crear debajo Active Directory. Yo he creado un OU que se llama VDI y es donde las máquinas que van a ser parte de este pool y van a ser creadas dentro de Active Directory. Le doy OK. Me preguntan si quiero utilizar Quick Prep o Sys Prep. Quick Prep es una herramienta de VMware que te ayuda a cambiar el seed de las máquinas, pero no crea las máquinas. Las máquinas tienen que ser creadas, el computer account o la cuenta de las máquinas tiene que ser creadas antes que la máquina sea creada, porque Quick Prep no hace creación de computer accounts dentro de Active Directory. Para tú hacer eso, tú tienes que utilizar SysPrep. De Microsoft. O sea, una pregunta. Customizaciones. No. Dígame. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Quick Prep y el SysPrep? La diferencia entre Quick Prep y SysPrep es básica. Quick Prep no crea máquinas dentro de Active Directory. No tiene la capacidad de crear máquinas. SysPrep puede crear máquinas dentro de Active Directory. Ah, sí, ok. Obrigado. Gracias. De nada. Dígame. También creo que QuickPrep no genera un nuevo SSID y SysPrep sí lo hace. Exacto. Gracias, Benjamín. Eso tienes razón. SysPrep es la única utilidad o la única herramienta que tiene acceso a crear nuevos SIS dentro de Active Directory. Entonces, también algo que puedes utilizar es
un answer file o un customization file que va a ser el file que SysPrep va a utilizar para, ¿cómo te digo?, crear esas máquinas que quieres crear dentro de Active Directory. Esto es algo que yo creé anteriormente para este demo, pero es algo que también le puede aplicar si no tienen conocimiento de crear customization files dentro de Virtual Center. Entonces le damos Next. Aquí te da el listado de todos los settings de este desktop group que vamos a crear hoy. Dónde va a ser localizado dentro de Active Directory, las categorías del desktop pool. Y antes podemos también entitle the group a los usuarios que van a tener acceso a este grupo de nuevas máquinas. Le damos finish. Ahora, connection server nos va a dar otro window en el cual vamos a hacer el entitlement. Le damos add. Como los usuarios son usuarios de mi lab, debajo de mi domain es plab.local, voy a utilizar user 1. BUser1 va a ser el único usuario que va a tener acceso a esta máquina. Entonces, al yo hacer esto, si vamos de nuevo aquí, le damos a BBrownBag. Vamos dentro del desktop pool, vemos el summary del desktop pool. Vamos a inventory. Perdón, ahora mismo pueden ver que el estado de la máquina número 1 está en provisioning. ¿Qué quiere decir eso? La máquina ahora mismo, si vamos a Virtual Center, Virtual Center, perdón, Horizon View va a crear una copia de esta máquina y la va a poner aquí abajo, a lo que se llama réplica folder. El réplica folder es como quien dice una copia, perdón, de esta máquina, la cual el nuevo desktop va a utilizar va a utilizar como su imagen principal. Eso es lo que va a pasar. Entonces, de ver dónde está. Vamos a darle refresh. Esto puede tomar, dependiendo la capacidad de tu LAM o de la capacidad de tu sistema, puede tomar entre 4 o 5 minutos. Lamentablemente, porque esto es un nested lab, puede tomar más de la cuenta. Entonces, ahí va. Ya ahora mismo está lo que se llama customizing. Déjame darle un refresh. Déjame ver, Windows 7. Oh, right here, aquí está Rebound Back. Entonces, como pueden ver, ahora mismo la máquina de Rebound Back 1 ha sido creada porque ya yo tengo un catalog para Windows 7. Lo que hace es que está utilizando la misma réplica que está utilizando el otro desktop group. Por eso es que no creo la otra réplica para la máquina nueva. Pero esta es la máquina que ha sido creada y como podemos ver, se encuentra en lo que se llama Customization Stage. Cuando la máquina ya ha sido finalizada por completo, esto cambiará a Available. Y aquí verás el DNS name y el usuario que tiene acceso a la máquina. Y también la versión de la gente de Horizon que ha sido instalado dentro de la máquina. Le vamos a dar un poco de tiempo en lo que esto
se genera y se pone disponible. Y vamos a continuar con vSAN. Vas bastante ¿Alguna bien, pregunta? perdón, vas bastante bien ahí, Stalin, con tu infraestructura, ya entró en customizing y va corriendo bien. En el chat les puse un link al Knowledge Base que explica la diferencia entre Quick Prep y Sys Prep. Y viene con una tabla pues, bastante sencilla de leer de las distinciones entre qué capacidad tiene Quick Prep y qué capacidad tiene Sys Prep. Así que le echan Perfecto, ojo con la muchas tabla. gracias. Entonces, continuando moving forward, como se dice en inglés, vamos a seguir con la presentación y vamos a tocar el tema del famoso tema y el muy entretenible tema de Virtuosan, algo que se ha convertido en pan caliente en los últimos días por las nuevas versiones que han salido. Entonces, ¿qué es Virtuosan? Virtuosan es la oferta de VMware para el mercado de Software Defined Storage. Es una tecnología esencial para el modelo Software Defined Data Center que ofrece VMware. Su esencia es agrupar todos los discos duros locales de los ESXi hosts y crear un Shared Data Store, lo que puede ser utilizado por los miembros del clúster. Máquinas virtuales pueden ser almacenadas dentro de este Shared Storage y pueden ser protegidas utilizando reglas y políticas de almacenamiento. ¿Cuáles son los requerimientos de Virtuosan? El requerimiento principal es 3 ESXi hosts mínimos, versión 5.5 o mejor. Un disco duro, un disco SSD para cache y un disco magnético SAS o SEGA para almacenamiento. Utiliza el uso del Big Distributed Switch para el tráfico de Virtual Storage. Para producción se recomienda tarjetas de NICs de 10 gigabytes en cada servidor miembro del Virtuosan. Un gig NIC puede ser utilizado en ESXi cluster que sean de prueba y desarrollo. So, cuando tú creas un Virtuosan, es algo muy fácil, es un cluster de tres miembros de ESXi. Como acabo de decir, pues la versión número uno de vSAN comenzó a trabajar con Virtuosan, perdón, con ESXi 5.5. Después la segunda versión, ahora las nuevas versiones utilizan 5.5 o mejor. En mi caso, lo que yo he hecho para esta presentación, he creado un Nested Lab utilizando ESXi 6.0 para crear este cluster. Entonces, aquí podemos ver un concepto de Virtuosan. Virtuosan, como le acabo de en este caso, estamos utilizando cuatro servidores. Estos tres servidores que se ven aquí son los tres servidores que pueden estar, que sean los tres mínimos para añadir resources al cluster. También puedes tener servidores que no estén participando en dando capacidad al cluster. So, lo que quiero decirte, vamos a suponer dentro de un cluster, por ejemplo, cluster A, número uno, tú puedes tener tres servidores que son los que están dando los resources para el cluster. Pero en ese mismo cluster, tú puedes tener otros servers que no están participando o no están dando resources al cluster, pero pueden acceder
el data store que va a ser creado por el cluster. Eso es una cosa que Virtualsan deja que los ESSI servers puedan hacer para acceder el data que está ha sido asignado dentro de ese cluster. So, vamos y le pasamos a la próxima carpeta y llegamos al final de presentación y vamos al demo. Entonces, como le estaba preguntando, le estaba enseñando en Virtual Horizon, vamos a ver si ya cambió esto aquí. Todavía está acostumbrado, eso va a durar un ratico ahí. Entonces, vamos a cambiar al Cluster View. Como pueden ver, en mi Cluster View, tengo un cluster que lo he llamado vSAN. Por favor, perdonen los errores que se pueden ver y las alarmas. Recuerden que es un este vSAN y está va forzado, como decimos nosotros en mi país. Ahora está como utilizando lo más que puede. Entonces vamos a lo va, para tú tu, para tu poder to enable VirtualSAN, como se dice en inglés, tú vas a le das a settings al cluster y selecciona edit y tú prendes la opción de VirtualSAN. Como dije anteriormente, VirtualSAN, cada miembro del VirtualSAN tiene que añadir un disco SSD y un disco duro para almacenamiento. So, en cada server se va a crear lo que se llama disk group, como se puede ver aquí. Y cada disk group está compuesto de un disco flash y un disco magnético para capacidad. En un VirtualSAN, cada máquina está compuesta de lo que se llama un storage policy. Cada vez que tú vas a hacer una máquina dentro o vas a mover una máquina dentro de un VirtualSAN, necesitas crear lo que se llama un storage policy. El storage policy es lo que va a dictar cuál es el número de faltas que puede que ese VirtualSAN o esa máquina que vas a crear va a soportar. Como en este caso tengo un cluster que está compuesto de tres máquinas, de tres servidores, perdón, yo he creado un storage policy que le va a decir a VirtualSAN las máquinas que yo creé, como esta, van a soportar un solo host down. Lo que quiere decir eso, que una copia de esta máquina va a estar aquí, va a estar aquí y va a estar aquí. Dependiendo de la póliza que tú creas para tu VirtualSAN, es lo que va a garantizar o va a permitir o va a desarrollar el almacenamiento que puedes tener dentro de tu VirtualSAN. Lo que quiero decir con eso es, como pueden ver aquí, ahora mismo si yo voy a generar, mi VirtualSAN tiene una capacidad de 100 gigs, pero cada servidor está añadiendo un disco de 100 gigs cada uno. Pero porque está haciendo stripe o está en lo que se llama un RAID 0 configuration, entonces el disco está sido copiado en cada uno de los servidores. Por eso es que el data store nada más me puede dar 100 gigabytes de data store capacity. Y cuando hablo de storage policies, de esto es lo que me estoy refiriendo. Cuando tú creas un VirtualSAN, el VirtualSAN va a crear una póliza automáticamente para ti, en la cual
va a decir que the number of failures to tolerate is one, lo que quiere decir que tú vas a tolerar que un servidor se vaya para abajo. Number of disk stripe per object, entonces va cada disco va a tener una copia en cada server. Force provisioning, automáticamente cuando tú creas un virtual SAN cluster, no puedes crear máquinas dentro de ese cluster. Eso es algo que no me gusta de la configuración, pero después lo he aprendido de mala cabeza. Lo que quiero decir con eso, cuando tú creas un virtual cluster, un virtual SAN cluster, no puedes poner máquinas dentro de este cluster hasta que defines cuál va a ser el storage policy que va a dominar esa máquina. Eso es algo que es que va a definir el espacio que vas a tener para poder almacenar las máquinas dentro de ese data store que vas a crear. So, si le doy para atrás, si voy a storage, este es el data store que se crea cuando tú pones disponible a Virtual SAN. Si le vamos a summary, puedes ver que mi capacidad es de 99.9 gigavatios. Ahora mismo tengo 98.79 gigavatios gratis, o libres, perdón. Si voy a Related Objects, puedo ver las máquinas que he almacenado dentro de aquí. Si tengo algunos templates y cuáles son los hosts que están participando dentro de mi clúster. También puedes ver el consumo de CPU por cada host que se encuentra dentro del Virtual SAN. Dentro de un Virtual SAN también puedes poner un host en Maintenance Mode, pero hay algo que hay que ser muy cuidadoso con esto. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como pueden ver, yo solamente tengo tres servidores que son parte de este cluster. Eso es lo mínimo que puedes soportar. Si por si acaso yo pongo uno de esos hosts en Maintenance Mode, mi configuración se dañaría y yo perdería acceso a mis máquinas que tengo dentro del cluster. ¿La razón por qué? Porque el disco duro de mis máquinas está haciendo un stripe en cada servidor. Y si falta uno de esos tres, la máquina se cae. Por eso es que en producción, VMware recomienda mínimo es tres servidores, pero para producción tiene que ser de cuatro para arriba. En las nuevas versiones de VirtualSAN, hay nuevas tecnologías, como es lo que se llama dedupe. Va a suponer en esta configuración es lo que se llama una configuración hybrid, porque tienes disco flash y tienes discos magnéticos, independientemente que en este ejemplo es algo que está nested. Pero también vSAN te ofrece configuraciones que solamente son all flash. ¿Cuál es la ventaja de una configuración all flash? La ventaja de una configuración all flash con la versión 6.2 de vSAN es que ahora puedes hacer comprensión y deduplicación de el data que tú pones dentro del vSAN. ¿Cuáles son los beneficios de eso? Ahora puedes hacer storage de más máquinas dentro del vSAN que con una configuración hybrid que no lo soporta. Otra cosa que puedes también utilizar en la nueva versión 6.2 es que puedes utilizar RAID 5 y RAID 6 para el almacenamiento de tu data que no puede ser no puede ser puesta bajo compression or can be deduped either. ¿Qué quiere decir eso?
que si hay alguna máquina que no puede ser dedupe o no puede ser comprimida, al menos esa máquina puede ser, o ese grupo de máquinas puede ser, como digo, puesta en una configuración RAID 5 que me va a necesitar entonces cuatro servidores mínimos. Y si quiero utilizar comprensión y deduplicación, necesito para una configuración RAID 6, voy a tener que necesitar seis servidores. Eso es lo que pasa. Es la mayor diferencia entre la versión 6.0 y la versión 6.2. ¿Alguna pregunta, por favor? No, Stalin, para anotar algo, algo a tener en cuenta cuando usamos vSAN es el nivel de tolerancia que le coloquemos, pues si lo aumentamos, por defecto él te coloca una, pero si queremos utilizar más, hay que tener en cuenta que esto ocupa más espacio. Con la nueva versión hay de duplicación, pero aún así él te crea, si creas dos, te crea varios objetos o dos o tres objetos, porque lo que maneja vSAN internamente, no son ya discos, sino como si todo lo menciona como un objeto. Exacto. Entonces, como gracias Benjamín, todo dentro de un Data Store vSAN es como dijo Benjamín, todo es objeto, no es discos. Tú tienes un objeto, puede ser el nombre de la máquina o lo que se llama el bin folder. El bin DK1, bin DK2 son diferentes objetos. Entonces, a cada objeto le crea una copia en cada disco. Ese es por eso es que los storage policies dictan cuánto espacio verdaderamente vas a tener dentro del vSAN Data Store. Stalin, es Dígame. Ariel, ¿cómo estás? Hey, Mira, Ariel, ¿cómo estás? Dígame. antes de que termines, me encantaría que nos enseñaras qué settings se ocupan en los Nested y SXI para hacer un lab como este. Una cosa que me imagino es de ponerle discos, decirle que esto es SSD y todo, pero también estaba pensando tal vez si uno le pone un 10 gig NIC, ese switch hay que habilitarle Promiscuous Mode para que se encuentren. No sé, enséñame cuando Ok, puedas, por no, favor. Gracias. claro. Muy bien, claro que sí, eso lo podemos hacer ahora mismo. Entonces, vamos a suponer, vamos a cambiar a el Host and Cluster View. Mis servidores son todos virtual machines. Entonces, yo he creado tres máquinas virtuales, las cuales la he configurado utilizando dos CPUs, porque para poder instalar ESXi necesitas aunque sea menos dos CPUs para comenzar. Cada servidor tiene 6 gigs de memoria. Tengo tres discos duros. El disco duro de 20 es el donde está la instalación de ESXi. Verdaderamente no necesita un disco duro tan grande. Con 10 o hasta con 5 puedes comenzar sin ningún problema. Si tienes problema de almacenamiento, no tiene mucho disco, lo puede hacer bien pequeño. No necesita utilizar tan grande. Mi disco duro de 10 es el disco que está siendo utilizado como flash. También te voy a mostrar qué tienes que hacer para que tu configuración del Nested Server entienda que ese disco es flash y no un disco magnético. Y el disco número 3 es el disco que yo estoy utilizando como el disco magnético para almacenamiento. Entonces, como podrás saber, el VirtualSAN trabaja sola o se comunica entre los servidores que están dentro de un VirtualSAN cluster, se comunican dentro de un distributor switch, porque tienes que crear un vkernel port en cada servidor que es donde va a pasar la comunicación entre cada servidor. Entonces,
como ya viste la configuración de las máquinas, vSAN1 y SXI es mi host ESX1, right here. Entonces, cuando creas las máquinas como VMs, después puedes añadir esas máquinas como ESXi servers y crear un clúster común y corriente. Después que creas el clúster, conectas el ESXi server a tu virtual center, tiene que ir a Manage Settings, Networking, Virtual Adapters. Entonces, Ariel, necesitas configurar un VM kernel port que va a it's gonna allow el virtual SAN traffic, es el que está utilizando. Algo que tiene que tener en cuenta, Ariel, es el MTU size que tienes en el NIC y tiene que ser comparable al MTU size que utilizas al nivel del distributed switch. Si es diferente, la comunicación no va a pasar. En este caso, estoy utilizando el estándar que es 1500 para el MTU. Puedes utilizar Jumbo Frame si lo tienes, como te digo, corriendo en tu lab, o si lo quieres implementar, sería mejor todavía, porque en producción se te recomienda que utilices un MTU de 9000. Entonces, creas un VM kernel para vSAN en cada servidor. Les asignas un IP address. Cada servidor tiene un VM kernel port. Entonces, vas a tu networking y creas un distributed switch for vSAN traffic. Entonces, como puedes ver, switch tengo tres VM kernel ports, que son el VM kernel port de cada servidor que es parte del vSAN switch, del vSAN cluster, perdón. Entonces, ahora mismo solamente estoy utilizando un network card o un VM NIC. Puedes utilizar dos para que tengas un multipath si quieres, pero como es solamente un lab, preferí solamente utilizar uno. Pero el tráfico de vSAN en cada servidor pasa por el VM kernel port. Cuando esto es algo que es un requerimiento y tienes que hacerlo antes de que tú enable vSAN at the cluster level. Otra sugerencia que te voy a recomendar es cuando estás haciendo el vSAN cluster y vas a edit, siempre configura esto como manual. Si lo configuras como automático, entonces lo que va a pasar es que vSAN va a ir y va a seleccionar todos los discos que tengas dentro del servidor y lo va a añadir como disco de capacidad. A veces él no sabe todavía diferenciar en muchos casos qué es un disco flash y qué es un disco magnético. Por eso es recomendable siempre configurar esto como manual para que puedas ir a Disk Management y crear tus grupos de discos y añadirlo manualmente. ¿Alguna otra pregunta, Ariel, por favor? No, excelente, muchísimas gracias. Sí, sí me enseñaste cómo decirle que uno era de Flash. Gracias por recordarme eso. Vamos aquí. Vamos a Storage. Storage Adapters.
Entonces, algo nuevo en la versión 6.0 de ESXi es que puedes venir y ver tus discos que tienes añadido a cada servidor y puedes venir aquí. Como puedes ver, este es un HDD. Si quiero convertirlo a flash, nada más le doy Mark as a flash disk y va a cambiar a flash automáticamente. Genial, Eso muchísimas gracias. solamente, a tu orden. Eso solamente pasa en la versión 6.6. En la versión 5.5 tendrías que utilizar ESX CLI y crear un Storage Disk Rule para que ese disco sea configurado como un flash disk. Bueno, muchísimas gracias. A tu orden. Entonces, eso es vSAN para ustedes, caballeros. Es una tecnología fascinante. Otro tópico que quería, otro punto que quería mencionarles es cuando tú haces un enable de vSAN, tienes que quitar high availability en tu cluster. Si tienes high availability, el vSAN se rompe. Eso es algo que tienes que desconfigurar en tu clúster de vSAN. Aún así, aunque esté la función, siempre te deja prenderlo, aunque sea vSAN. Sí, va a suponer, si vamos aquí, ahí está prendido. Pero, Qué curioso que no tenga un failsafe. lo va a romper. Que es algo que he notado en esta versión. Y en todo material que he leído y en los labs que he hecho, siempre te dice disable. Como puedes ver, ya está dando alarms que a lo mejor no se puede comunicar. Interesante, porque sabiendo que es un requerimiento, debería tener un failsafe que no dejara prenderlo. ¿Te imaginas que alguien por error lo prenda en producción? Eso es verdad. Pero tú ves que en todas las cosas que hago, siempre lo primero que te dicen es disable HA. Es un requerimiento, si no va a romper el vSAN. Porque va a suponer que es HA. HA lo que va a hacer es que va a tratar de prender la máquina si un host se va fuera de. Va a suponer si el host, por cualquier cosa que le pase al host, se apaga, entonces HA va a tratar de prender esa máquina en otro servidor. Pero eso, en el vSAN cluster, ya no considera las máquinas como máquinas, sino como objetos. Entonces va a tratar de levantar esos objetos, prenderlos en otro servidor. Verdaderamente ya tienen una copia de ese servidor. Para mí, yo creo que Perfecto, gracias. esa es la lógica que están utilizando. ¿Alguna otra pregunta, caballeros? Está interesante ese comentario sobre el HA, no lo conocía, no lo estoy viendo en el blog post de Duncan, donde habla sobre el heartbeat y lo que usa para el data store. Pues obviamente es distinto en un cluster vSAN, pero no estaba al tanto. Está interesante saber. Bueno, caballeros, eso es lo que yo le tenía preparado para hoy. Espero que haya sido de su agrado. Para mí ha sido más que un placer verdaderamente explicarle estas dos tecnologías, las cuales verdaderamente para mí son muy interesantes. En otra ocasión, yo sé que ya están cansados
de oír NSX, pero también tengo un NSX Lab aquí que está loco por, como quien dice, saltar y enseñarse él solo. Qué bueno, estaría excelente, Stalin. Esperamos confirmar la fecha para ese Lab NSX y de hecho creo que es uno de los temas que vamos a ir ajustando fechas. Muchísimas gracias tu contribución aquí, muchas gracias a los presentes por sus preguntas y comentarios, su participación siempre se agradece y nuevamente. Le queremos dar un aplauso aquí a nuestro presentador, Stalin Peña. Ahí te manda saludos por medio de Twitter también, Rolandson Rivera, Mr. Captain Visan, según. Oh, gracias. Ahí está en Twitter. Muy bien, pues dejamos la grabación hasta aquí y nos vemos aquí la siguiente semana.